Estamos en un nuevo capítulo de la entrevista educativa, este espacio que hemos creado dentro de Educar Chile para poder conversar sobre temáticas importantes en la educación mundial y en la educación chilena. En el día de hoy vamos a hablar sobre un tema en particular muy importante para Chile, como es la formación técnica. Y tenemos un invitado que sabe mucho de eso, es José Miguel Oscoz, del País Vasco, que ha tenido una larga trayectoria siendo economista de formación en la educación técnica y en la formación técnica. Se ha desempeñado en Tecnica, que es una institución muy reconocida internacionalmente, ha trabajado en centros de formación técnica y actualmente trabaja en el Instituto de Cualificaciones del Gobierno Vasco. Por lo tanto, queremos hablar con él respecto de esta materia. ¿Qué ocurre con la formación técnica? ¿Qué ocurre con los marcos de cualificaciones? ¿Cuáles son los desafíos de la formación técnica para la educación y para la sociedad? Son esas las materias que vamos a poder abordar en esta entrevista educativa. ¿Cómo estás, José Miguel? Muy bien. ¿Y usted, José? Muy bien. Encantado y agradecido de la invitación que me ha hecho Fundación Chile para poder compartir con ustedes estos espacios de conversación, de análisis, de ver los retos y los logros de la formación técnica profesional. Quizás podemos partir por un tema importante. ¿Qué es lo que ha cambiado en el mundo? ¿Cuáles son las nuevas exigencias que desde la sociedad o la economía se le hacen a la educación técnica? Porque la educación técnica no nació hoy día. No. Nació ya hace mucho tiempo, sino siglos. Pero hoy día pareciera haber elementos nuevos de demanda hacia la formación técnica. ¿Usted ve esos elementos? Claro, estamos en una sociedad cada vez más compleja y por tanto las respuestas a esa sociedad más compleja pues son también a su vez más difíciles y más complejas, y entonces adquiere mayor valor la enseñanza técnico-profesional. Tenemos que considerar que efectivamente hace siglos, hace 200 o 250 años, un niño de 8 o de 10 años ya había aprendido toda la tecnología que necesitaba para el resto de sus días. Bien, entonces llevándolo al extremo ahora, pues en el mundo de la información y de la comunicación, etcétera, las competencias y las capacidades requeridas para transitar por este mundo son cada vez más complejas. El mundo del trabajo ha cambiado. Es un mundo del trabajo en que ya no basta con hacer rutinas mecánicas. Exige otro tipo de competencias. Exige unas competencias blandas, unas competencias socioeducativas cada vez más complejas. Requiere que el trabajador se implique un poco más. Quizás hay que pasar de los esquemas en los que el trabajador estaba a la espera de recibir instrucciones y demás, y hoy día al trabajador se le requiere que tome la iniciativa, que anticipe los problemas, que lo resuelva, que sea responsable, etcétera. Todo este tipo de competencias blandas son las que se requieren. Además, son todos los trabajadores hoy día. Porque antes quizás uno podía decir, bueno, esas competencias blandas se las exigían quizás a un gerente o a alguien que tenía mucha responsabilidad o al pequeño empresario, pero hoy día parece, o a los profesionales, pero hoy día pareciera ser que son algo que es demandado en toda la cadena del mundo del trabajo. Claro, porque el nivel de exigencia y de cualificación es creciente. Los niveles más bajos de cualificación van a quedar en un 15% de la masa laboral como máximo en 2025. Lo que ocurre es que estas otras operaciones más repetitivas van a ser sustituidas por robótica o por procesos automatizados. Por tanto, lo que se requiere del trabajador es este otro tipo de competencias, tomar decisiones, implicarse, tener responsabilidad, etcétera. En Chile hemos ido avanzando en una dirección de postergar el momento en que se toman las opciones técnicas específicas. En el pasado, hasta los años 90, esa decisión lo tomaban los adolescentes cuando llegaban a primero medio, que es noveno grado. Ahora, sin embargo, ya lo hacen en tercero medio, que es el onceavo, decimoprimer grado. Esa tendencia de que las competencias específicas técnicas se vayan postergando y hay una base más de formación general más amplia, más extendida en la formación, ¿es solo de Chile o es también algo que ha ocurrido en otros lugares, en el País Vasco, en otros lugares en el mundo? Sí, yo creo que es una tendencia general.
es una tendencia que se da en Chile, se da en el País Vasco y se da en todo el mundo. Y tiene una razón muy, muy clara, es que cada vez se requiere una mayor formación básica sobre la que construir las competencias más específicas, que pueden ser más cambiantes, pero la formación básica lo que te permite es ir adaptándote a los cambios que van a llegar. Estamos en un mundo muy cambiante y entonces si no se asienta, si los conocimientos, si no se asientan sobre una base sólida de formación de base y potente, pues puedes quedar los trabajadores desubicados. Sí, nosotros hemos visto el tema en la formación técnica como compuesto al menos por tres grandes categorías de conocimientos. Uno que son los saberes o las competencias generales, como puede ser lenguaje, matemática. Otra que son las competencias técnicas específicas para el mundo del trabajo. Y otra tercera que son las competencias blandas, las habilidades de trabajo, la capacidad de trabajar en grupo, el emprendimiento. Y parecía ser que estos tres grandes núcleos de saberes son los que hay que saber combinar en el currículum de la formación técnica. Efectivamente, son, como dices, como comenta José, son los tres elementos clave. Y quizás las competencias blandas, las competencias de este tipo, son las que hasta ahora pues, se han atendido en menor medida, pero cada vez son más reclamadas desde el mundo empresarial y desde los sectores productivos, porque incluso son más difíciles de adquirir que las competencias técnicas. Un reciclaje técnico sobre una base importante es más sencillo que lo otro. Bien, y nos hemos dado cuenta que la clave para trabajar las competencias blandas es la metodología en la educación. Consideramos que metodologías activas en las que el alumno es el protagonista de su aprendizaje, le hace con aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, en resolución de problemas, etcétera, es lo que esos retos que tienen que resolver en grupo de alumnos y van aprendiendo sobre los problemas que tienen que resolver, es lo que luego a la postre les va fortaleciendo en esas competencias transversales o esas competencias blandas. En ese sentido, ¿ha habido un esfuerzo de buscar pedagogías distintas, modelos pedagógicos distintos? Sí, pero todos ellos con un enfoque en el que el protagonismo toma el alumno y el profesor pasa a un segundo plano haciendo de guía, de facilitador, de coach, de entrenador, siempre desde una programación que sabe a dónde quiere llegar y qué elementos le tiene que dar al alumno, ¿no? Pero efectivamente cualquiera de estas metodologías es válida, bien a gran escala o bien a más pequeña. Se han hecho... Yo me contaba a la mañana están desarrollando en el Instituto de la Máquina Herramienta de El Goibar, que es de fabricación mecánica, de metalmecánica, y a los alumnos de tercero de enseñanza media, el primer día de clase les presentan un plano con una pieza. Dicen, hemos recibido este pedido. Y entonces, pues en grupos, los alumnos, ese pedido, pues lo primero que tienen que hacer es analizar el dibujo, la propia gráfica. Están haciendo análisis gráfico, las vistas, las tomas, etc. Luego los materiales, qué tipo de material vamos a construir esto, en aluminio, en acero, en tal. Luego estaría en qué proceso, con mecanizado por arranque de viruta, pero por fresadora o torno. Entonces, bueno, pues qué características tiene cada uno, ¿tal? Entonces, van resolviendo el problema que se les plantea en base a esos retos. Y eso puede durar un mes y luego el reto es mayor, la pieza es de otras características, puede ser un tornillo que ya requiere de otros elementos. Y claro, lo que eso supone es una programación muy exhaustiva porque se rompe la estructura modular del ciclo y en base a ese tipo de proyectos hay que ir integrando todos los conocimientos y todas las capacidades que han de ir adquiriéndose a lo largo del ciclo. Es muy interesante. El tema de la metodología de proyecto también lo hemos visto en esta misma entrevista educativa. Hemos conversado con algunos expertos que nos han hablado el caso de la formación general y también de las virtudes de todo lo que es metodología de proyectos y la posibilidad de combinaciones interdisciplinarias con un método muy activo y muy motivador para los estudiantes.
Claro. Que es muy distinto a lo que usted dice de llegar y tener una comanda, de tener que resolver un problema, que tener que seguir un libro de texto. Eso es. Y además que se rompe lo de los compartimentos estancos. Yo ahora estoy estudiando representación gráfica y luego materiales y luego las máquinas de... No, estoy resolviendo un problema. O sea, para lo cual necesito... Necesito buscar información, seleccionar, quedarme con la esencia de esa información, a veces transmitirla a mis compañeros, en fin, se trabaja en este tipo de competencias de las que hemos hablado antes. Dentro de los temas de la educación técnica, que aquí hay más debate, hay algunos que es muy interesante conversarlos con usted. Uno, por ejemplo, tiene que ver con todo lo que son los cambios curriculares en la formación técnica. En ese sentido, ¿cómo se pueden estar adecuando permanentemente los currículums si el mundo está cambiando tan gravemente, tan dramáticamente, si los puestos ocupacionales y todo lo que es los oficios están también modificándose tan fuerte? ¿Cómo han ido logrando ustedes una adecuación de un diálogo con la industria de tal manera de ir ajustando los currículums permanentemente? Ya, ahí lo que el acierto aquí, en mi opinión, a nivel de todo el Estado español, ha sido crear el marco del catálogo de cualificaciones nacionales. Para ello se ha dividido la actividad económica de todo el país en 26 familias profesionales. Y dentro de cada familia profesional ha habido un grupo de expertos tecnológicos, expertos educativos, expertos metodológicos, que han analizado en la intervención de las personas en los procesos productivos, y de ahí se extraen las cualificaciones, que la cualificación es la descripción de lo que una persona tiene que ser capaz de hacer para ser considerado competente. Y ¿a qué nivel es una cualificación? ¿Cualificación puede ser un ingeniero, puede ser también un técnico? Nosotros tenemos 5 niveles, o sea, son 26 familias profesionales y 5 niveles. En la formación técnico-profesional hemos desarrollado 3 niveles, los 3 niveles más bajos. Dejamos el nivel 4, que sería el grado universitario, y el 5, que sería el posgrado, ya sea máster o doctorado, y nos centramos en los 3 niveles más bajos. Y en esos niveles, en función de la complejidad técnica, en función de la información que manejan, en función de la responsabilidad que tienen, autonomía, etcétera, se van definiendo los 3 niveles de cualificación. En Chile se está avanzando también en el tema del marco de cualificaciones. Hay al menos 2 áreas de actividad muy importantes para Chile, que es como son la minería y también el vino, toda la industria vitivinícola, que han avanzado tratando y están empezando a esbozar lo que sería un marco de cualificaciones. Ustedes vieron ese proceso ya hace más tiempo. ¿Les costó mucho? ¿Fue muy difícil establecerlo? ¿Fue solo una cosa que definieron el mundo del trabajo y la industria, o también participó el mundo de la educación? Es una combinación del mundo del trabajo y el mundo de la educación. Y nosotros lo abordamos en todas las familias profesionales a la vez, pero es que ha durado el proceso unos 10 años, casi 10 años. Entonces es un proceso que se alarga, es costoso, es un poco tedioso, aunque luego el resultado tenemos definidas 680 cualificaciones de esos 3 niveles, que a su vez luego dan pie a la formación de la formación inicial de los alumnos, de los jóvenes, y a la formación de los trabajadores, para el reciclaje de los trabajadores en el empleo, formación de certificados de profesionalidad que en un periodo de 500, 600 horas pueden recualificarse, adquirir una nueva cualificación para su reinserción laboral. Y unido a todo esto estaría también el sistema de reconocimiento de la competencia de los trabajadores, que han adquirido competencia adquirida por vía de la experiencia laboral. Entonces, todo ese marco que conforma formación, cualificaciones que dan pie a la formación inicial, a la formación para el empleo de los trabajadores y al sistema de reconocimiento de los trabajadores, es lo que venimos a denominar el sistema integrado de formación profesional. Y aunque ha sido costoso, me parece que ahora mismo tenemos un buen marco donde sustentar nuestra formación. Entonces, a la pregunta que se hacía inicialmente de hasta qué punto la formación tiene que responder a los requerimientos de los sectores y demás, pues creo que la respuesta es clara, que sí que
creemos que tenemos una formación basada en competencias que han sido descritas por los propios expertos de los sectores. Muy interesante además lo que cuenta, porque en el fondo permite una continuidad, ¿no? O sea, no solo permite tener que la formación, el trabajo, el sistema educativo en general, incluyendo la capacitación laboral, esté muy anclado respecto a necesidades que se tienen en la economía y en el empleo, sino que adicionalmente a eso permite una progresión. Claro. Y una unión entre los distintos niveles del marco de cualificaciones, lo que también es muy interesante y impediría la fragmentación que nosotros muchas veces tenemos en esa dirección. O sea, una misma persona podría ir avanzando. Es que además, siempre y cuando a un trabajador se le reconozca vía el reconocimiento de la competencia, competencias que ya las tiene adquiridas por vía de la experiencia laboral, se le está animando a que progrese en su recorrido formativo profesional y vaya incrementando su nivel de cualificación, porque muchos en España, hasta un 46% de los trabajadores, no tiene ninguna cualificación acreditada. No quiere decir que no tenga cualificación, lo que no tiene es acreditada, no tiene un diploma, un certificado, algo que valide o que acredite lo que sabe. Entonces, acreditémosle primero aquello que sabe y animémosle a que siga formándose. Ese es el espíritu del aprendizaje a lo largo de la vida. Volviendo al sistema escolar y a la educación secundaria técnica, ahí al menos hay dos temas que son muy importantes y que sería bueno tener aunque sea un brochazo de lo que ustedes han hecho y su visión. Uno es todo lo que tiene que ver con el docente. ¿Qué tipo de docente se necesita? ¿Es un docente tradicional? ¿Cómo se forma ese docente? ¿Cuáles son sus cualidades? Y lo segundo es cómo se evalúa. Porque tenemos la evaluación tradicional de las materias disciplinarias, la matemática, el lenguaje y todo, y hay todos unos enormes dispositivos de evaluación. ¿Cuáles son de estos otros dispositivos de evaluación de la formación técnica secundaria? Sí, en primer lugar, la formación del profesional de la enseñanza media técnico-profesional tiene que ir en dos direcciones. Una formación de actualización y de reciclaje permanente. Tiene que haber cursos de formación permanente para los trabajadores, para los profesores. Incluso esa formación en gran medida se puede dar en la propia industria. Puede haber programas formativos de los profesores en la industria, en la empresa. Si es que hay, como en nuestro caso creo que hemos conseguido a lo largo de los años y a través de muchas experiencias y colaboraciones, una confianza entre las empresas y las escuelas, eso permite que abran la puerta a que un profesor vaya a reciclarse en los temas más punteros. Qué interesante, nosotros siempre vemos a los alumnos yendo a hacer prácticas, pero no vemos a los profesores yendo a la... Bien, también, y viceversa, también los profesores y los propios alumnos pueden ser agentes de innovación en la microempresa y en la pequeña empresa. O sea, la empresa ahí es gana-gana, en ambos, el sector educativo y el sector productivo. Ahí puede haber un aporte mutuo interesante, depende del tamaño de la empresa. En algunas empresas iremos a aprender, pero a otras muchas podemos ir a enseñar. Entonces, sería una de la otra formación que requiere la formación pedagógica. A mí me gusta cómo tienen diseñado eso los países nórdicos, Finlandia, Dinamarca, etcétera. Estos, en general, el profesorado es de enseñanza superior, enseñanza técnico profesional superior. Luego le tienen que estar 5 años en la industria, trabajando en el sector, y luego reciben una formación pedagógica de 3 o 5 años. Entonces tienen la formación inicial, experiencia en empresa y formación pedagógica. Creo que son las tres patas que sería el ideal de un profesor de... Muy, muy importante lo que nos cuenta, porque nosotros tenemos un problema con ese tema muy claro. No hemos logrado definir bien cómo formar adecuadamente a los profesores que se dedican al tema tan importante, a la formación técnica en nuestros liceos, que son muchos, son 900 liceos en Chile, sin embargo, formación específica es difícil. Ya tenemos que terminar esta interesante entrevista educativa, pero antes de terminar le vamos a hacer a José Miguel Oscoz la pregunta que le hemos hecho a todos los invitados que han estado en este lugar. Si usted tuviera que darnos un consejo para la educación chilena, ¿cuál sería su consejo? Yo les aconsejaría que se abrieran más pasarelas entre la educación media técnico-profesional
y la educación superior técnico-profesional. Pasarelas que pueden ser o accesos a través de una prueba que no necesariamente tenga que ser la de la selectividad o el PSU, o en su caso que esa prueba de PSU se modifique en el sentido de tratar de evaluar lo que estos alumnos han venido cursando en enseñanza media técnico-profesional, porque si no, de alguna forma se les hace una especie de trampa. Se les premia o se les está haciendo la prueba en unas materias comunes en las cuales tienen desventaja respecto a los que vienen de la formación científico-humanística. Bueno, muchas gracias. Un tema de debate muy importante hoy día en Chile. La PSU es un tema que se está debatiendo permanentemente. Aquí tenemos un experto que nos dice, ojo, la PSU para los estudiantes, especialmente del mundo técnico profesional, de los liceos técnicos, tiene grandes problemas y tendría que ser reemplazada o complementada por otros sistemas de medición. Revisada, en todo caso. Muchas gracias por su consejo y a ustedes. Muchas gracias por escuchar esta nueva entrevista educativa y les recordamos que pueden consultar el conjunto de la serie de la entrevista educativa en www.educarchile.cl.